tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos desde un edificio majestuoso y colonial. Se trata del Hotel Virrey de Mendoza, fundado en 1744, pero en realidad en operaciones a partir de 1938 y que nos permitirá conocer cada uno de sus especiales rincones con la compañía de la música a través de Gabriel Puentes, este baterista chileno radicado en nuestro país. Tendremos varias exposiciones que compartirle en Centro Cultural Clavijero, edificios del Centro Histórico de Morelia, los cuencos tibetanos y su sonido, el cumpleaños de Sergio Pitol, las secciones de cine, rimbombante y mucho más, deseando que nos acompañen desde este lugar muy, muy representativo del centro de Morelia, frente a la Plaza de Armas y sobre el portal Matamoros. Una de las agrupaciones más conocidas y queridas de estos lares es precisamente Bola Suriana, que ha cumplido recientemente su primer cuarto de siglo. Y lo hizo a través de una presentación muy especial, acompañada por la actriz mexicana Ofelia Medina. Cada quien sufrida es el espectáculo que presentaron en el marco de este aniversario. El telón se abrió para dar inicio a las actividades programadas y festejar el 25 aniversario de una de las agrupaciones más destacadas en la música tradicional michoacana. Sus seguidores la conocen, la siguen, le aplauden. Bola Suriana representa un reflejo de la cotidianidad mexicana a través de sus canciones. Y en esta ocasión, el espectáculo musical se presentó en el Teatro Ocampo para celebrar 25 años de trayectoria artística junto a la primera actriz Ofelia Medina, quien presentó Cada quien sufrida con 7 años en el gusto del público nacional e internacional. Un escenario convertido en fiesta, una atmósfera más cercana al público que no se hizo del rogar, ya que a la menor provocación participaba de forma activa en lo que fue una celebración a la vida con el canto de corridos biográficos y humorísticos, los cuales culminaron con las tradicionales mañanitas. Cabe destacar que el número de asistentes rebasó las expectativas, y es que el público michoacano lo sabía. La música, la diversión serían excelentes protagonistas. Norte Infinito es la oportunidad de conocer la indumentaria, algunos rasgos identitarios de comunidades yaquis, tarahumara, a través de la exposición que en Centro Cultural Clavijero se presenta. Gladys León nos ofrece el reporte completo, así como una bienal de fotografía. La riqueza cultural indígena no es privativa de Michoacán, pues prácticamente en todos los rincones del país se ciernen grupos originarios. Tal es el caso de los 13 pueblos originarios del norte del país, tema del que consta la exposición Norte Infinito, que se encuentra de visita en el Centro Cultural Clavijero. En ella se muestra la riqueza cultural de grupos étnicos de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, y aquí la opinión de un visitante. Me parece muy interesante, porque sí es muy importante que conozcamos todas esas cosas, ya que pues se está desapareciendo y somos
parte también de esta. En esta exposición se muestra el vestuario, objetos ornamentales, de juego y de caza de culturas como la rarámuri, la yaqui y la tarahumara, entre otras. Norte Infinito invita a la población a revalorar nuestras raíces. Se valore la cultura que tenemos como mexicanos. Realmente somos un país muy rico en cuanto a cultura y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Se muestra que prácticamente todos los idiomas indígenas de la zona están en peligro de extinción, tal es el caso del Kiliwa, que únicamente es hablado por 5 personas. Este viernes fue inaugurada la exposición de la 16ª edición de la Bienal de Fotografía en el Centro Cultural Clavijero, en presencia de autoridades nicolaitas y representantes de Conaculta y la Secretaría de Cultura del Estado. Se cortó el listón inaugural. Mauricio Alejo, curador de la exposición, señaló cómo el trabajo de la fotografía ha cambiado la perspectiva de los artistas dedicados a esta disciplina. La exposición está basada en una reflexión sobre cómo la superficie fotográfica se ha vuelto muy significativa, cómo la relación que ha ido perdiendo. Por su parte, la ganadora de la 16ª Bienal, Fabiola Menkeli Tejeda, habla sobre el trabajo de su proyecto ganador. La serie se llama Construcciones o Constructions y está basada sobre la premisa de que pues nosotros somos los constructores de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, en vez de ir a fotografiar lo real en este mundo, me dediqué a construir estas instalaciones en el estudio. Esta exposición fue realizada gracias al apoyo de Conaculta, el cual agradeció el secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés. La 16ª Bienal de Fotografía, Profundidad de la Superficie, estará abierta al público en la segunda planta del Centro Cultural Clavijero hasta el próximo mes de junio. Así hemos terminado esta visita al Centro Cultural Clavijero. Cruzando tan solo la Avenida Madero, nos encontramos ya en el Hotel Virrey de Mendoza, del cual le vamos a platicar más a profundidad después de esta primera pausa, además de la palabra rimbombante con César Iván López Rochin. No le cambie.
Sin lugar a dudas, el mundo cambió, o mínimo el mundo occidental, cuando se fundó el Imperio Romano por los hermanos Rómulo y Remo. Todo esto vino a transformar lo que hasta entonces se conocía, y los romanos cimbraron todos los aspectos de la vida: económica, política, religiosa y, claro está, artística, cultural y arquitectónica. Muchos de los avances de las estructuras romanas no se podrían entender sin los elementos tecnológicos que ellos desarrollaron. Un ejemplo claro de esto son las dovelas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la dovela es una pequeña piedra labrada en forma de cuña que se utiliza para soportar la estructura de los arcos y las bóvedas. Es decir, es la parte de hasta arriba de una de estas construcciones que trata de soportar el peso de ambos lados, logrando así un espacio interior muy amplio. Dovela viene del francés dovelle o dovelle, que por lo general se utiliza como un diminutivo. Se forma de la palabra dove, que quiere decir una tabla para construir. Por lo general era con una pequeña curvatura. Y el sufijo es o el, que quiere decir pequeño, es decir, una pequeña tabla. A pesar de ello, y de ser hasta cierto punto tan pequeña, es algo fundamental para la construcción de elementos arquitectónicos tan bellos como son los dinteles de las puertas. Dovela, una más de nuestras palabras rimbombantes. Cada semana es un gusto escuchar la palabra rimbombante con César Iván López Rochlin, a quien le damos las gracias. Y también me da mucho gusto aceptar la invitación que nos hiciera el Hotel Virrey de Mendoza, que es la locación de estos acentos michoacanos, y saludar a su gerente, a Armando Sendejas. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, gracias. Bueno, pues un edificio majestuoso, un hotel referencial en Morelia, en el país, el Hotel Virrey de Mendoza. Platícanos un poco de lo que contiene. Decíamos hace unos momentos fuera del aire que es una especie de museo, pero además tiene la calidez, la hospitalidad y la alta cocina que requiere un hotel de gran categoría en cualquier parte del mundo. Pues lo acabas de decir tú todo completamente. Sí, mira, nosotros nos atrevemos a decir que somos un lugar emblemático de Morelia. Afortunadamente estamos en uno de los lugares más privilegiados del cuadro principal de la ciudad. Pero eso no solamente es un beneficio de nosotros, sino que también tiene mucho que ver, como tú bien mencionas, los aspectos del servicio que nosotros le manejamos aquí directamente a los clientes. Es un lugar precioso, es un lugar, pues nosotros lo consideramos casi museo. Por aquí nos han venido a visitar algunos turistas, les encanta el vitral que tenemos, los cuadros y pues un sinfín de cosas que tenemos aquí que son netamente coloniales, ¿no? Tenemos música en vivo, precisamente como bien comentas, en nuestro portal de los días viernes y sábados. Actualmente tenemos somos hotel sede precisamente del Festival Internacional de Cine, entre otros festivales, el de música. Por aquí también hemos sido partícipes y contamos con una, me atrevo a decirte, perdón, con una gastronomía internacional.
nos distinguimos, perdón, por ser uno de los lugares con mejor sazón a nivel regional. Contamos con mobiliario que data precisamente del siglo XVIII. Son muebles que tienen la Junta de Accionistas se ha dedicado específicamente a ver ese detalle, ¿no? Son muebles originales. Se han venido rescatando en diferentes lugares. Por ahí han habido alguna serie de por medio de subastas, herencias que ellos mismos han tenido. Los cuadros son cuadros, te vuelvo a repetir, son cuadros también originales. Tenemos algunos que son de aquí de México. Algunos vienen de otros países. Por ejemplo, tenemos unos que son del Ecuador, entre unas sinfín de cosas. Entre las habitaciones tenemos nuestras recámaras son muebles. Por ejemplo, tenemos un estilo Luis XV por ahí, de algunas que otras suites que estamos manejando. Aquí simplemente en el lobby, la mesa de centro es una mesa del siglo XVIII. Tenemos un tapete 100% persa, nuestro vitral, en fin, ¿qué te puedo decir? ¿No? O sea, es un sinfín de cosas. Por ejemplo, el restaurante lo tenemos muy identificado, precisamente que se note la lo que nosotros nos distingue, ¿no? Que netamente somos un hotel colonial. La invitación para que tanto los turistas nacionales como extranjeros, además me parece algo importante, Armando, el decir que no obstante todo lo que ofrece este hotel, encontrarse en pleno corazón del centro de Morelia no es un hotel caro, ¿no? De hecho, no somos un hotel caro, como tú bien mencionas. Ahorita estamos en proceso de reajuste. La palabra reajuste, permíteme decírtela de esta manera, porque hay algunos detalles que tenemos que mejorar. Esto sin perder, por supuesto, lo que te repito, la parte colonial. O sea, nosotros, eso es nuestro lema, ¿no? O sea, realmente somos un hotel colonial. No tenemos que perder esa parte, ¿no? O sea, sí vámonos con la vanguardia, pero sin quitar eso que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Genio del Renacimiento italiano, artista al que poco se le negó grandes dotes en la arquitectura, la pintura, la escultura, Miguel Ángel Buonarroti. Vamos a escuchar y a ver esta cápsula. El video proyectado ofreció al público asistente un panorama general, pero completo, de la genialidad de Leonardo da Vinci, a quien se describe como un hombre interdisciplinario, pues no solo destacó en pintura, sino también en la arquitectura, diversas disciplinas de la ciencia, música, geología, poesía, óptica, mecánica, hidráulica, e intuyó la gravitación y fue el primero en practicar el dibujo anatómico. El personaje de Leonardo da Vinci tiene algo muy actual, porque se ha considerado como un modelo para este siglo en el sentido que necesitamos a un Leonardo para mirar más allá. Necesitamos un espíritu generalista marcado por una visión humanística de la existencia que asocie las capacidades artísticas a los logros deportivos, las capacidades de aprendizaje a las de conceptualización intelectual.
es uno de los artistas y pensadores más destacados en la historia de la humanidad. Su generalidad abarcó prácticamente todos los ámbitos del arte y del conocimiento, convirtiéndolo en el más grande exponente del prolífico despertar renacentista. Poseedor de una inteligencia excepcional y amplios dotes para el dibujo, manejó magistralmente la perspectiva, la luz y el color, la textura del aire. Utilizó técnicas de sulfato o pintura difuminada en sus cuadros, creada por él mismo, a la cual se recurre para dar la impresión de la sombra y la luz. Con esta privilegiada vista desde una de las habitaciones del Hotel Virrey de Mendoza, le invito a que hagamos una pausa. No le cambie, que enseguida la oportunidad de conocer a uno de los bateristas en México más importantes en la escena del jazz, así como el análisis del séptimo arte con Héctor Jacob. Un gusto enorme poder platicar hoy con el maestro Gabriel Puentes, un influyente baterista mexicano que además se ha permitido a lo largo de pues muchos años ya, Gabriel, hacer colaboraciones muy importantes para la escena del jazz en nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido a Morelia. Muchas gracias, Yasmín. Estoy bien, muy contento de estar de regreso en Morelia, una ciudad que me encanta. Y además tocando esta música con Alex Mercado y Agustín Bernal, presentando Simbiosis, la música del segundo disco de Alex. ¿Qué papel está jugando la batería como instrumento, como solista y los bateristas mexicanos en la escena mundial? Fíjate que la batería nace con el propósito de dar base, ¿no? De estar como allá atrasito, mantener el tiempo mientras los solistas brillaban, por así decirlo. Y eso desde hace ya un tiempo considerable con Gene Krupa, con gente así, empezó a cambiar. Empezaron a acercar la batería al frente del escenario y a darle su papel no protagónico, porque sigue la función primordial, no ha cambiado, que es la de dar buena base, pero ya, como bien dices, ha habido importantes solistas en el instrumento,
El mejor ejemplo de esto es el soundtrack de la película Birdman que hizo Antonio, que es espectacular y que realmente a mí me parece que es otro paso enorme de la batería como un instrumento autosuficiente. Max Roach dejó en claro que la batería era un instrumento musical, no solamente de ritmo y de, sino que un instrumento melódico y con todas las posibilidades composicionales también. Y esto siento que con lo que se ha venido haciendo recientemente se va reafirmando. Y de bateristas mexicanos me parece que hay cada vez más y mejores músicos más preparados que están dando que hablar en diferentes escenarios por todo el mundo. No podríamos hablar de un jazz mexicano, digamos, porque hay varias propuestas, varios discursos, estéticas, pero sí el jazz en México, ¿no? Y particularmente tú que tienes tanta experiencia con diferentes ensambles, intérpretes, cantantes, instrumentistas. Bueno, comparto esa opinión de Alex, que en realidad más que hablar de jazz mexicano, pienso que el jazz es un lenguaje ya a estas alturas universal, que nos permite comunicarnos más allá de las palabras con músicos de cualquier parte del mundo. Tú te puedes encontrar en una jam session con un músico alemán, un japonés, un australiano, un africano, un latinoamericano, y tenemos este lenguaje que nos permite comunicarnos, que plantea un repertorio en común, que conocemos, y una serie de elementos que nos unen. Entonces, sí creo que existe muy buen jazz hecho en México. Que no me gusta tanto usar jazz mexicano porque inmediatamente uno piensa que tiene que tener algún tipo de fusión con raíces vernáculas, con elementos autóctonos folclóricos, ¿no? Y me parece que no es tanto por ahí, si bien obviamente existen muy buenos ejemplos, pero creo que sigue siendo el jazz un lenguaje universal que está mucho más allá de cualquier frontera y de cualquier barrera idiomática. Durante un buen tiempo la mayoría de los proyectos se concentraban en cubrir repertorio estándar y en que es importantísimo y es una parte inevitable, ¿no? Es una escuela que nos entrega prácticamente todas las herramientas para después juntarlos con la creatividad y ofrecer algo original. Y en ese sentido yo he tenido la suerte de participar en varios proyectos con mi querido Eugenio Toussaint, que en paz descanse, con músicos que como compositores además han dado mucho para el repertorio, para el libro, se podría decir, de composiciones de jazz hecho en México. Estamos seguros, convencidos de que esta música no es que a la gente no le guste, es simplemente que la gente no se ha visto expuesta a oírlo. No hay nada más gratificante para nosotros que esos momentos en que tocas, por ejemplo, como hoy hace un rato para chavos, que Alex preguntó, ¿quién ha oído jazz? Te diría que 4 o 5 manos se levantaron, y ¿quién no? Todos los demás. Entonces esos chavos que nunca habían oído jazz y que por primera vez tuvieron un acercamiento, de algunos de ellos saldrá nuevo público, saldrá gente con interés, alguien se interesará al punto de querer dedicarse a la música, etc. Y todo eso para nosotros es muy gratificante, crear nuevas audiencias, porque sentimos que ahí está, que hay un interés en todas las edades y que simplemente hay que salir un poquito a encontrarlo, ¿no?
Damos un agradecimiento especial al Hotel Alameda por este espacio para entrevistar al baterista Gabriel Puentes. Le invito a que, como cada semana, acompañemos a Héctor Jacobo en el análisis que hace del séptimo arte. Jim Jarmusch dirigió en el año 2013 Solo los amantes sobreviven, un film sobre cuatro vampiros que han sobrevivido durante siglos, convirtiéndose en depositarios del arte a través del tiempo. El estilo sofisticado del realizador estadounidense dota al film de una atmósfera muy singular que se combina con la música del compositor neerlandés Joseph von Wiesem y de la banda Skrull, grupo musical del propio director. Los vampiros de Jarmusch habitan anónimamente en lugares desolados como son Detroit, Estados Unidos, y Tangier, en Marruecos. Adam, interpretado por Tom Hiddleston, es un guitarrista de rock que ha vivido junto a los músicos más grandes de la historia y ha obtenido gran experiencia con el instrumento. Sin embargo, cuestiona su existencia en el mundo cuando el tedio lo agobia. Adam se pregunta si aún tiene sentido la inmortalidad. El hastío ha ganado y comienza a pensar en la manera de fenecer. La razón de seguir vivo radica en el amor hacia su esposa de siglos, Eva, interpretada por Tilda Swinton, quien atraviesa el planeta para reunirse con su amado y hacerle valorar la vida eterna. Let me get you something for that. Por otra parte, se encuentra la actriz Mia Wasikowska, quien interpreta a la inmadura y atractiva hermana de Eva, y el gran actor John Hurt, en el papel de vampiro exiliado en Marruecos, quien funge como una especie de amigo mentor de la pareja chupasangre. This is the very last of the good stuff. Solo los amantes sobreviven recuerda películas como Adicción de Abel Ferrara y El ansia de Tony Scott, donde los vampiros se alejan del mítico chupasangre y adquieren rasgos románticos y existenciales. Seguiremos recorriendo este Hotel Virrey de Mendoza con 55 habitaciones, entre ellas la suite virreinal y algunas otras especiales, y caminaremos por las calles del centro de Morelia para encontrarnos con edificios emblemáticos como el Museo de Arte Colonial y el Ayuntamiento, además de presentarle una cápsula sobre el cumpleañero Sergio Pitol.
rodeados de algunas antigüedades en un ambiente colonial, seguimos en el Hotel Virrey de Mendoza y le invito a que vayamos a la sede del Palacio Municipal de Morelia, un edificio camaleónico que ha cambiado en fisonomía y también en sus funciones. El edificio que alberga el Palacio Municipal de Morelia fue construido en el año de 1781. En sus inicios se estableció la Oficina de la Renta del Tabaco o Factoría. En este mismo lugar, el 19 de octubre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla redactó el Bando de Abolición de la Esclavitud en la Nueva España. Al consumarse la independencia, pasó a ser la sede del gobierno del estado. Más tarde, en 1846, don Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán, estableció su residencia y él mismo logró que el gobierno federal lo cediera al estado para que a partir de 1856 se convirtiera en Palacio Municipal. El edificio es de estilo barroco típico de la ciudad. Tiene un patio octagonal, rodeado de arquería y una escalera en donde se ubica un gran escudo de la ciudad. Personaje polémico, sin duda, que algunos estudiosos han traído nuevamente a la historia a través de esta figura conciliadora entre indios y españoles, don Vasco de Quiroga. Una construcción de la vida política del siglo XVI de don Vasco de Quiroga es algo de lo que examina la maestra Mónica Pulido Echevestre, quien ofreció la conferencia sobre la vida de este ilustre personaje en el Museo Archivo Histórico de la ciudad. Lo que yo examino es cómo desde el siglo XVI y desde la tradición del retrato, del verdadero retrato en el siglo XVI y el XVII, hasta los retratos que conocemos del siglo XVIII, Vasco de Quiroga fue un ser mediador que resolvió conflictos entre indios y españoles, señaló Pulido Echevestre. Tanto los indios como los españoles, y entre los españoles, los de Pátzcuaro y los de Valladolid, y pues ya sea desde el Cabildo Catedral o desde el Colegio de San Nicolás, todos van a coincidir en Vasco de Quiroga como el espacio en donde se pueden como resolver los conflictos entre todas estas corporaciones. Actualmente la doctora Mónica Pulido es docente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus Morelia, de la licenciatura en Historia del Arte desde hace 2 años, y estudió el doctorado en esta misma rama en la máxima casa de estudios del país. Museo con la más importante colección de Cristos en pasta de caña y que sufrirá una restauración en su portón del siglo XVIII. El Museo de Arte Colonial, Macol, a unas cuadras de aquí del Hotel Virrey de Mendoza. Como una vez informamos, se rompió el molinillo del zaguán, pues, enorme que existe. Y además es una de las bellas piezas que tiene el museo, ¿verdad? Su puerta. Desde hace varios meses, la puerta de acceso al Museo de Arte Colonial sufrió afectaciones en su estructura. Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Cultura en el estado ya trabajan en el proyecto de restauración. Entonces ya el Departamento de Conservación de la propia Secretaría de Cultura ha estado viendo una serie de permisos ya a través del INAH para comenzar los trabajos. Y han estado viniendo a tomar todos los datos, todas las medidas, todo lo necesario para empezar ya con los trabajos. En entrevista, el director del museo, Francisco Rodríguez Oñate, manifestó ante este medio de comunicación que en breve comenzarán los trabajos de restauración de este portón del siglo XVIII. Aparte, pues se va a tener que darle un poco de mantenimiento porque las hojas ya están muy secas. No han tenido un tratamiento para conservarlas, aceite de linazas, alguna cera para madera que revive un poco el material que tiene nuestra puerta, que debe ser pues de bastante tiempo, ¿no? ¿Ha escuchado alguna vez el sonido del agua, estas fuentes que nos conectan a la vida y a la armonía? Precisamente un disco que se ha presentado aquí en Morelia con cuencos tibetanos que nos recuerda la tradición de los cobreros de Santa Clara y los artesanos, por supuesto, del Tíbet. Xochitl Prado, una mujer que tuvo oportunidad de viajar y de traer este proyecto.
Este jueves, Xochitl Prado presentó su material discográfico titulado Escuchando con la piel, mirando con el corazón, con los sonidos armónicos de sus cuencos tibetanos. Es un trabajo que llevó un año, 7 meses para realizarse. Es un disco grabado con cuencos tibetanos y son sonidos muy armónicos. Son sonidos que nos generan mucha paz. El Centro Cultural Universitario lució abarrotado para escuchar la ejecución de la maestra Xochitl Prado Rentería. Los sonidos de la naturaleza son de gran importancia para nuestras vidas, agregó Xochitl Rentería. Los sonidos son sumamente importantes en nuestra vida, que recordemos de escuchar a los grillos, a los pájaros, mirar las estrellas, escuchar el agua, tomar contacto con lo que nos rodea, porque eso nos lleva a tomar contacto con nosotros mismos. Para poder adquirir este material, usted puede llamar a los teléfonos 4431-667500 y 4432-98-2508. Desde el muy acogedor bar del Hotel Virrey de Mendoza, le invito a celebrar el cumpleaños número 82 del escritor veracruzano Sergio Pitol, de pluma mordaz, inteligente, aguda. Y bueno, ante estas ausencias recientes de escritores en nuestro país, América Latina y el mundo, celebramos a este gran escritor. La inspiración es el fruto más delicado de la memoria. Frase célebre de Sergio Pitol, escritor y diplomático mexicano que nació en un remoto y desconocido lugar del estado de Veracruz, Potrero. Huérfano desde los 4 años, creció acompañado de las letras y rodeado de adultos que expresaban en sus conversaciones una gran nostalgia por el mundo anterior a la Revolución y otros tantos acontecimientos que fueron experiencias y que influyeron notablemente en la creación de sus primeros cuentos. Así nacieron Tiempo Cercado e Infierno de Todos. A lo que me dediqué de inmediato fue a trabajos editoriales que estaban muy cerca de la literatura, ¿no? Yo creo que las cartas estaban ya echadas desde mucho antes y entonces fue normalísimo que me fuera yo deslizando hacia ese cauce. Y sí, después de descubrir su gran vocación, dio voz a la promoción de los derechos humanos en México y se convirtió en miembro del Servicio Exterior Mexicano en 1960, para el que ha trabajado como agregado cultural en diferentes países europeos. Por motivos de estudio y trabajo, también ha residido en Roma, Pekín y Barcelona, donde dedicó parte importante de su vida a la escritura y la traducción de importantes obras. Las distinciones recibidas en 82 años de vida conforman una lista extensa, pero sobresale el Premio Nacional de Literatura 1983 y el Premio Miguel de Cervantes 2005.
Gracias por continuar con Acentos Michoacanos. Ya tuvo usted la oportunidad de hacer un recorrido por la riqueza que hay en este Hotel Virrey de Mendoza, que además cuenta con una cocina deliciosa, y me da mucho gusto poder saludar a la mayora Mónica Gaona, que nos hablará de la cocina regional y la cocina contemporánea que hay en este restaurante. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Bien, bien, mucho gusto. Bienvenidos aquí al Hotel Virrey de Mendoza. Esperemos y disfruten de su estancia. Bueno, nosotros tenemos una cocina México contemporánea y tradicional. Manejamos platillos de la región, en los cuales tenemos especialidades michoacanas y algunas fusiones de algunos platillos. El Hotel Virrey de Mendoza se caracteriza por su pollo placero, que es un platillo típico de la región. Es una combinación de pollo, es una salsa especial que preparamos aquí en el hotel. En algunos otros lugares tienen otro tipo de receta. Nuestro ingrediente secreto es el sazón. Esperemos y les guste. Tenemos también una pechuga funghi, que es nuestro platillo, por lo cual nos han recomendado muchas personalidades. Es una pechuga a la plancha en su jugo. Es una salsa de hongo portobello, un pesto y un toque de vino blanco. La pechuga la pueden acompañar con un vino blanco, un vino tinto. El pollo placero, ahora sí es a elección del comensal. Igual también un vino tinto. Tenemos nuestro tradicional pay de queso con un ingrediente secreto también, una preparación diferente a otros lugares. En la mañana también preparamos, en los desayunos hay unos huevos virrey, muy muy reconocidos también aquí en el hotel, y algunos otros platillos. Te quiero agradecer. Vamos a reconocer algunos de los aspectos de estos platillos de los cuales nos has platicado hoy, y por supuesto invitar a los amantes de la buena comida y de los hoteles bonitos a que visiten Hotel Virrey de Mendoza. Gracias, Mónica. Gracias, es un placer tenerlos aquí. Y bueno, de aquí nos vamos al teatro, porque precisamente Teresita Sánchez, una reconocida actriz mexicana, michoacana, presenta un programa de cuentacuentos en el Centro Cultural UNAM Morelia. El Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México está a punto de celebrar el primer aniversario del programa permanente de fomento a la lectura. Se trata de los lunes de cuentacuentos. Pues afortunadamente en Morelia hay un gran interés por los cuentacuentos, y para nosotros es una actividad que invita a la lectura. Siempre después de la función de cuentacuentos invitamos a los niños a pasar a la sala de lectura. Es una extensión, como quien dice, nuestra sala de lectura. En esta ocasión, la también actriz Teresita Sánchez, quien tomó un diplomado en narración oral, fue la responsable de entretener a los pequeños con cuentos de su propia autoría. Entonces, estas propuestas de imaginación, lúdicas, de participación, son determinantes para su desarrollo, para que ellos sigan evolucionando en este otro sentido, porque bueno, sabemos que estas generaciones son ya de otro nivel. Teresita Sánchez también participará los próximos días 13, 20 y 27 de abril, en punto de las 17:30 horas, con entrada libre. Auténticas reliquias recogidas a lo largo y ancho
del mundo, aquí en la suite virreinal de este hotel, desde donde le menciono nombres como Etúcuaro, Charo o Piedras de Lumbre. Sí, estos lugares, grandes productores de mezcal michoacano que está buscando su certificación. Le invito a ver esta nota, además acompañándonos de una copita de mezcal con Lila Downs. Michoacán es uno de los principales productores de mezcal en el país, con un total de 29 municipios que se dedican a este cultivo, así como más de 350 productores. En producción, poco más de los 300.000 litros que se producen anuales en 80 fábricas de mezcal, que es la que están produciendo en el estado. El año pasado se plantaron alrededor de 300 hectáreas de maguey, y yo creo que este año la meta de los productores en el estado es llegar a alrededor de las 500 hectáreas de maguey mezcalero. Y es que luego de que se logró la denominación de origen del mezcal michoacano en 2012, la producción y comercialización del mezcal ha crecido de manera significativa. No obstante, el reto es certificar a los productores. Alrededor de 12 cartas de certificación para los mezcaleros, un poquito más de apoyo para lo que es plantaciones, porque la verdad es nuestra prioridad para salir adelante. A decir por el productor de flor de mezcal, José Luis Sánchez, el destilado que se prepara en la entidad es de los mejores del país. Para invitar a las personas que vengan a Michoacán a probar este mezcal de acá, y para que comprueben la delicia que se produce en Michoacán de mezcal. Cualquiera de los municipios, sea Etúcuaro, Sixchu, Charo, Queréndaro, Piedras de Lumbre, cualquier lugar es un buen lugar para degustar un buen mezcal michoacano. Una vez que se logre la certificación de la mayoría de los productores de mezcal, se espera que esta bebida sea exportada a Estados Unidos, países asiáticos, así como europeos. ¿A qué le gusta este castigo mejor? Hoy llegamos al final de estos acentos michoacanos, agradeciendo el apoyo de Carlos Prado, de la gerencia y el personal del Hotel Virrey de Mendoza en esta producción de Liliana Guadarrama, en la realización Abril Ramírez, en la cámara Eduardo Romero, en la conducción y los contenidos Yasmín David, quien le espera la próxima semana. Se llena de frío.
corazón.